Pues no sé si o no, entonces ya nos vamos, gracias por no me grabes, güey. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vlog del día de hoy. Vamos a ir a Old Downtown un ratito para ver qué está pasando por allá. Y después de ahí no sé a dónde vamos a ir. Pero síguenos a ver qué pasa en este vlog y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Commander y estás viendo Rukelo el Show. Hola amigos, pues ya llegamos aquí al Old Downtown, entonces vamos a ir a ver qué es lo que encontramos por acá, entonces acompáñame, vamos. Bueno amigos, pues ya nos encontramos acá en el otro lado de Old Downtown Las Vegas, Nevada. El otro lado ya lo habíamos mirado en otro video, que es donde está la pantalla más grande del mundo. Y eso es cuando caminas al lado opuesto de la calle. Hay bares, restaurantes, muchas cosas bien vintage, como más hipster. Y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy en este lado del downtown. Bueno amigos, pues este lado de Old Downtown es un lado más, una parte más histórica de Las Vegas. Aquí viene mucha gente a divertirse, a tomar, a hacer photoshoots, como la novia esa que está ahí, no sé si la pueden ver. Vienen a hacer photoshoots para sus bodas. Y para el lado de aquel, es el que les decía que donde es, para el lado de allá, es donde está la pantalla más grande del mundo, donde ya les había dicho que ya habíamos ido, ya habíamos hecho un video en eso. Pero vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos y aquí seguimos. Vamos llegando aquí al Container Park, que es una parte nueva aquí en Old Downtown. Donde tienen un chapulín que lanza fuego por los cuernos, se podría decir. Por las antenas. No tiene sentido del todo, pero vamos a ver cómo es que lanza fuego para que ustedes lo miren. Y mientras, ahorita vamos a entrar al Container Park. Ok amigos, ya estamos adentro del Container Park. Como pueden ver, son muchas tiendas individuales. Son por lo regular tiendas muy pequeñas, pero tienen mucha variedad de cosas de lo que tienen aquí. También tienen restaurantes y como fondas americanas. Se venden pues varias cosas. Tienen también un bar. Tienen una tienda de sandalias. Varias cosas y está muy padre la verdad. Está suave para venir a dar la vuelta. Está suave esta área porque está toda hecha de contenedores reciclados. Pues la verdad es que está muy creativo. Tienen legos gigantes para los niños. Una juguetería tienen amigos, tienen una juguetería.
¿Qué tal, amigos? Miren, aquí vengo grabando porque producción anda bien pedo ya. Venía tomando desde la casa, ahorita tomamos chat. Y ahorita, mira. Hi, my name is Michelle, and you're watching Miguel the Show. Está poniendo muy loco, me está gustando. Se ve que no estás a gusto aquí, y aunque me hables inglés, te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión. Qué asco, de verdad, te estás vomitando, verga. Ni muy guisa que troye. Sí, como vamos a ir con ellos. Pues bueno, ya nos vamos porque Ortega sigue vomitando, entonces. Pues no está chido, ¿no? Entonces ya nos vamos, gracias. ¡No me grabes, güey! ¡No me grabes, güey! Ah, ni muy guisa que troye. Sí, como vamos a ir con ellos. Vamos, gracias. ¡No me grabes, güey! ¡Vamos, gracias! ¡No me grabes, güey!